Hola, soy Alberto de la Rocha y en este documental os vamos a presentar mi nuevo álbum titulado The Magic of Life o La Magia de la Vida. Viajaremos por todos los estilos musicales que hay en el disco, desde la creación de los temas hasta el resultado final que todos podréis disfrutar en el álbum. Ha sido un proceso complejo por la mezcla de música moderna, electrónica y de orquesta sinfónica que había en el disco, a la vez que ha sido un reto formidable. El inicio fue la inspiración de la que surgió la idea de hacer este disco, la magia de la vida. Y fui creando minuciosamente cada uno de los temas del disco que reflejan situaciones reales de la vida, que también son situaciones recurrentes en el cine y que expresan que la vida tiene algo mágico. La ayuda de Carlos, Iván, Eddie y Manuel, con las orquestaciones adicionales de los temas, nos ayudó a materializar el proyecto incluso antes de grabarlo. El proyecto Magic of Life de Alberto de la Rocha es un proyecto no tan solo musical, sino también es un proyecto visual que sigue unas pautas cinematográficas visuales que son parte de su inspiración. He querido hacer música que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo pueda disfrutar. El proyecto de Alberto me pareció inmensamente atractivo porque es un proyecto que es completamente out of the box. No es un proyecto estándar como tal, es un proyecto que se sale de las normas generales de la música pop en general o cualquier tipo de música popular moderna que se graba hoy en día. The Magic of Life fue el primer tema que compuse del disco. Está inspirado en el viaje de la vida. Es el transcurso por el que todas las personas pasamos desde nuestra infancia hasta el fin de nuestros días. Un viaje a través de las emociones, de las experiencias que todo el ser humano experimenta a lo largo de su vida. Y mi conclusión es que la vida tiene algo mágico y siempre nos puede sorprender. En el disco vamos a escuchar temas que nos sugieren escenas de amor, de acción, de aventuras o de baile, hasta llegar a temas pop algo más ligeros,
que cuentan historias que podrían bien hallarse en un guión de cine. Temas como Endangered Code, Spy Seduction o Black Dragon nos trasladan a las escenas de acción que se contienen en el disco. Siempre me ha gustado el jazz y compuse para este disco dos temas. Uno más suave y delicado, que era el swing, y otro más enérgico y bailable, como el mambo, que dediqué a mi mujer porque es una gran aficionada a la música latina que se puede bailar. Y siempre desde ese universo que tiene el disco cinematográfico. Swing además ha sonado a la primera desde el principio, tenía un movimiento, un feeling muy especial, la orquesta interpretándolo, se notaba que estaban muy cómodos con ese género y la verdad es que te lo transmitían y te lo transmitían desde el primer take. Ha sido una delicia escuchar a estos músicos. Kelly Levesque, Teresa James y Nicky Leonti fueron las artistas invitadas en este disco para interpretar los temas pop, cuyas letras tuve el honor de que me escribiera Kathleen Hagen, excepto Damn This Feeling, que interpreta a Teresa James, cuya letra ya había escrito hacía años en castellano y que Kathleen Hagen adaptó al inglés. Este género pop representa la parte más fresca del disco, interpretado por músicos de la talla de Vinnie Colaiuta, James Harrack, Checha Lara, Reggie Hamilton o Tim Pierce. Fueron grabados en Eastwest Studios de Hollywood y las voces en After Hours Studios. Temas como The Memory of Love, The Kiss o Beyond Love y Reborn son los temas de música romántica, representan la parte instrumental que es la que predomina en el disco y nos llevan por la imaginación de paisajes y de emociones. Thank you.
y el hilo conductor de esos géneros es el estilo Hollywood Movies, tanto por su composición, orquestación, como por el protagonismo que tiene la orquesta sinfónica, en este caso la Hollywood Studio de Los Ángeles, como columna vertebral de la instrumentación de los temas que sugieren esa atmósfera de las bandas sonoras de cine. El Eastwood Scoring Stage de Warner es una de las salas más apropiadas para grabar este tipo de música dirigida al cine, porque es donde se suelen grabar las bandas sonoras que escuchamos en las películas, en las salas de cine. Está preparada para albergar a un cierto número importante de músicos de orquesta sinfónica y con la sonoridad que le proporciona un estudio de tales características que no se puede encontrar fácilmente en otros lugares. Y Warner nos pareció la idea más apropiada. En el aspecto técnico fue una grabación de más de 60 micrófonos para acomodar sobre todo la versatilidad de tantos músicos y estilos musicales que hay en el proyecto. Los músicos realmente desde el principio han captado muy bien la idea de lo que veníamos buscando. La mezcla del disco ha sido un reto importante porque se daba la circunstancia de que había una gran variedad de géneros, pero que tenían que tener una continuidad a lo largo del disco. Y en esa variedad de géneros había que balancear cuáles eran los aspectos a destacar en el sonido que queríamos tener, por ejemplo, de la orquesta que está en todo el disco, sin que hubiera unos grandes desniveles o desajustes entre un género musical y otro. La idea era hacer convivir elementos de música electrónica, elementos de instrumentación moderna, instrumentación orquestal. Y para eso había que coger el balance de cada uno de ellos para que pudieran convivir en la misma música, ¿no? Y sobre todo convivir a lo largo de todo el disco de la misma manera, con el mismo concepto sonoro. Fue un placer y un honor que Alberto me llamara para aportar la parte electrónica y de programaciones en el proyecto. Jamás se me hubiera ocurrido que pudiera participar de esta manera en el disco, así que súper contento de formar parte de este gran proyecto. Cuando no había todavía un The Magic of Life, por decirlo de alguna manera, ya había pensado en él para que hiciera la mezcla y la grabación del disco. Luego la interpretación final de la mezcla es importantísima y es uno de los procesos que disfruto más. De hecho, para mí es el proceso que disfruto más porque es la ejecución final de la idea. Intentas crear esa emoción final. Aunque tengas un concepto estructural de lo que es la música un tanto complejo a nivel de estructuras o de armonías, pero que al final llegues a una línea melódica que todo el mundo puede entender. Creo que la música mía en el fondo es una música muy sencilla, es fácil de escuchar. Dentro de diferentes sensibilidades del disco, porque el disco tiene en sí mismo muchas sensibilidades, desde lo muy sutil como es, por ejemplo, Renacer, hasta Dragón Negro, que es over the top, ¿no?
Y ya, y lo he visto con la gente que está aquí, con los músicos, tiene una respuesta a la música. Y eso es lo que yo creo que todos los compositores eso intentamos hacer, crear un efecto en la gente. Bueno, la música de Alberto tiene ese factor totalmente visual y cinematográfico. Es muy cierto que se basa en la sencillez de las melodías, lo cual no es sencillo hacer. And you wrote some wonderful, beautiful music. Wow, thank you. Great scope. I mean, the cinematic stuff was amazing. Yeah. I love the Bond, the spy things. Yeah. Right? And then you had a couple of themes like John Barry, and it was Jerry Goldsmith style, big stuff. Thank you so much. Thank you so much. Ya se terminó, esta ha sido la última toma. Sí. Muy bien.